Hola amigos, bienvenidos al canal de mi papá. Hoy los vamos a divertir con estas botellas, con mucha diversión y de forma económica. ¡Ah, qué bueno! Entonces, los invitamos. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Ya! Entonces vamos a comenzar. ¡Materiales! Necesitamos una botella de refresco, también cartón. ¿Qué más? Y un corcho de botella vino. De vino. Eso, de botella de vino. ¡Muestra el corcho! Este es el corcho. Ya, y lo partimos por la mitad. Sí. ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué más necesitaremos? Acá tenemos una aguja para inflar pelotas. Ah, balones de fútbol o de básquetbol. A ver cómo son. Perfecto. A ver, déjame... No la muevas. Ok. De esas agujas para inflar balones. Son muy económicas. ¿Qué más? Y este es un bombín que se infla pelotas. Ah, y también de los bombines grandes. Son mejores, sí. ¿Cierto? Este sí. Es uno de las mejores. No, si ese es chico. Ese no era tan bueno. Pero podríamos ocupar uno más grande. Así sí. Que... Pero con un bombín, o sea, infla balones o infla bicicleta. Y miren. ¡Eso! ¿Qué más vamos a necesitar? Un macetero de plantas. ¡Ah, un macetero! ¿Y para qué? ¿Para hacer? Para hacer el lanzador. El lanzador. Aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿comenzamos? Sí. ¿Comenzamos? Sí. Vamos entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el macetero y le vamos a hacer una zanja cortada. Esto que lo hagan los papás, porque esto es peligroso, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerle la zanja para que la botella pueda... Exacto, pueda caber aquí. Porque este va a ser nuestro lanzador. Ahí está el lanzador. ¿Ya? A ver, cuidado. Ahí está. No importa si se va para el lado, pero aquí quedó mal puesta. Ahí está. Ahí está, el lanzador. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Una aguja y un corcho. La aguja la vamos a meter adentro del pequeño hoyito. Perfecto, la vamos a atravesar por completo para que sirva de válvula, ¿cierto? Sí. Ya, mire, te quedó media chueca, pero no importa. No importa eso. Vamos entonces, ¿qué más? Vamos a cortar el cartón de forma de triángulo. Perfecto, ¿y qué más? Y la vamos a pegar acá para hacer las alitas. Las aletas del cohete, entonces sí. Tendrían que ir al otro lado. Ahí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, la punta de la botella, ahí estamos mal, es ahí. La punta de la botella hacia abajo y la forma para hacer el cohete. Perfecto. Sí. Excelente. Entonces, vamos a pegarla para que vamos avanzando. Vamos a pegar las alitas del cohete. ¿Cuántas son? Son 3. A ver, muéstralas, pues. 1, 2, 3. 3, ya. Para que quede la forma del cohete. Cohete. Ya, ¿qué más seguimos? Acá tenemos cinta de cubrir. Sí, cinta de enmascarar. Cinta de enmascarar o también los niños le pueden decir cinta de papel. Claro, o permacé que le llaman a también. Ya, y lo pegamos ahí. Eso es para que quede mejor, ¿cierto? Para que no se salga. Para que no se salga. Perfecto. Sigamos haciéndolo y luego... Así queda el lanzador con el cohete. Ah, perfecto. Listo para salir. Ah, bien. Acá tengo mi cohete terminado. Ya. El corcho tapa la salida. Perfecto. Y ahí está... La aguja de inflapelota. ¿Y qué más tendremos que hacer para que esto dispare? Echarle un poco de agua. ¿Cuánto agüita le vamos a echar? Como esta. Muy poquito. A ver, dalo vuelta porque esto va para acá. Como queda sellado, vamos a hacer un poquitito de agua acá. Eso va a ser el sello hermético. Y luego con el bombín vamos a lanzar este cohete al cielo. ¿Ah? Al cielo. Sí. ¿Cómo terminó? Para que explote como un fuego artificial. Lo que pasa es que el agua va a salir desde aquí y va a ser como un fuego artificial. Psss, va a salir el agua
con toda la presión que se va a generar con el bombín. Así que eso es lo que dices tú como fuego artificial. Es porque va a salir volando y el agua va a producir ese chorro hacia abajo. Así que, ¿vamos a hacerlo? Sí. ¡Vamos! Acá tengo el cubete, le echamos agua. Muy poquita, muy mira, poquita. Muéstrala. Es bien poquita la cantidad de agua. Perfecto. Luego... vamos a tapar con el corcho la entrada. Perfecto, poquito para que no tan apresionado, porque si no necesitamos hacerle mucha presión al bombín. Pero bueno, si quieren que se eleve más, lo dejan bien presionado, ¿cierto? Sí. Así que ahora vamos a probar. Estoy haciendo un diseño a mi cohete. Perfecto, para que te quede propio, para que sea tuyo, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Estamos en la zona de lanzamiento. Perfecto. Hola amigos, acá tenemos el lanzador. Perfecto. El lanzador se lo vamos a poner... ah, hemos conectado entonces el bombín con el lanzador, con el corcho y eso paradito. Y ahora lo podemos dar vuelta. Perfecto. En la zona de lanzamiento y comenzamos a... claro, si queda chueco, ¿qué va a pasar? Se va a ir volando para otro lado. Pintamos y le pusimos también unos topecitos para que no se vaya para los lados. Así que aprovechar de hacerlo porque así es más fácil. De agua se necesita para hacer que el cohete vuele. Mamá, me estoy tomando todo el juguito. ¿Ah? Cuando tú tienes algo... ¿ya? Se fue mal.